Bueno, este es de Antofagasta, agosto de 1965, Antofagasta. Geografía elemental. Toda la geografía danza. El mapamundi crece y brinca dentro de los ojos de los niños. El tiempo acecha al niño, el profesor acecha al niño y los niños viajan por los ríos de las ventanas. A ver, no. Otro uno más. A ver, esta autobiografía. Abierto a todos los caminos, brote perenne, agua de madrugada. Mi aprendizaje de ternura no termina, creo que recién he nacido. Aquí voy a, ¿te acuerdas que yo fui a la cordillera, te acuerdas? Entonces acá salió esto que se llama Hectagrama de la Cordillera. Entonces son dos, empiezan con no son blancos. Yo te voy a leer unos que otros. Abuelos, no son blancos. Aunque amasaron tanto tiempo durante mucha nieve, mucho tiempo, tanta nieve. Azafrán, vuelo de cóndor, no mires atrás, el rayo que calcina hacia adentro sin dejar huella. Mucha nieve, tanto tiempo. Parina, lana de Conte Conte, hirsuto cuento de Quirquincho deslumbran desde paredes y desde rincones. Y también plumas de Suri, tanta mucho nieve tiempo. Persiguiendo el rostro de las nubes, los abuelos tropezaron y tropiezan con cualquier vértice del cielo. Yo les encuentro algunas tardes en esta plaza. Quizás aguarden todavía, más allá del láscar desmollado y gentil artumisa, aquellas flechas del hombre con rodillas de gallo. Mucho tanto tiempo nieve. Y es cuando se descubre la fosa de Pisagua, ¿no? Se llama anatema. Los que saben y vieron, los que olvidan y saben, los que saben y niegan, malditos sean. Los que emergen ahora, los que lloran y hablan como el reptil y el loro, malditos sean. Los que fueron y ríen, los que fueron y callan, los que mienten y fueron, malditos sean. Y fueron enterrados en el cementerio número 3, en un mausoleo ahora que dice para nunca más. Pero hasta ahora todavía siguen, tenemos desaparecidos, ¿no? Hasta ahora. Esta me relaciona al 73, ¿no? Serpiente. Cualquier noche de sábado y no encuentro amigo, y que solo el día serpiente fija cayendo. Rostros que no son, manos que ya fueron. Aquí el otoño y un miedo de pájaros. Una vez más tu cuerpo que puso hasta el olvido. Rielan ayer y hoy aquellos días. Cuánta vida curiosamente canta, pero qué pozo y qué solo. 4. Invierno de septiembre que nos cedes cenizándonos. Y esta mañana el pan nuestro brinda qué amargo en tu boca. Derrumbándose estatua, torre gris y carpas, carpas. Innumerables carpas de campaña. Desde allí vemos salir humo y santa cólera por primera vez. Todo es caminar, todo desaparece y son más oscuros que una iglesia ocultando su penumbra o un pájaro enredándose en su propia sala. Todo fue cantar, misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Usted. Me asomé también y aún incrédulo vi tropas, muchos soldados chilenos con atavíos de guerra que disparaban, disparaban hacia nuestra fiel universidad.
quedé mordiendo trozos de cemento. Vidrios inocentes del sayo frontis desaparecían con rumor nostálgico y diáfano. Vi otra vez al barbón y querido salvaje ya muerto, que se arrimó a esa ventana, ya luna ciega, recibiendo un balazo en la espina dorsal. Salgan, salgan, brazos en alto. Vi todavía incrédulo a soldado chileno en asedio fiero, mientras una mujer pálida y patética, como aquel miércoles 12, sollozaba, suplicaba. Euforia en las casas, no en la mía. Esmeralda. Máscaras negras, ampolletas rojas. Eslora de tiniebla frente a Valparaíso. Golpes, bofetadas, culatazos. Ellos indagaban sin preguntarme nada, indagaban día y noche. Y en el suelo dos oficiales empezaron a saltar sobre tu espalda, infatigablemente, sin descanso. ¿Y qué podría uno decirle si yo nada sabía? Culatazos, golpes, bofetadas. Desaparecen nuestras amarras con la vida. Airoso cadetes, nubes áulicas. Beatriz. Algunas veces regresábamos por Avenida Brasil. Los recuerdos son crueles, dan dolor y alegría, son redondos, dando vueltas, no tienen cambio. Esa voz corta mi rumia. ¿Sabes? Beatriz se suicidó. Desde un balcón quizás eligió el final del otoño. Juegos artificiales dilatan el cielo casi nocturno de Antofagasta. Ya las calles están desiertas, cerrados los negocios. Esta es en relación a Pisagua, ¿no? Pisagua significa agua mínima, entonces este se llama agua mínima. Noviembre 1879. Ovillados sobre el pecho, los bogadores remaban con todo el fragor de sus pulmones y al llegar a la playa se volcaban precipitándose arriba hacia las trincheras. Y esa serpiente de fuego extendía rabiosa sus articulaciones y avanzaban incesantemente. Playa Norte arrancó de su embarcación la bandera que lucía en la popa y el teniente Barriento en medio de un carnaval de balas que solo perforaban su traje, la clavó en puerto enemigo. Septiembre 1973. Un desierto que se detiene al borde mismo de las aguas tibias. Desde cualquier rincón o camino, también llegábamos ovillados sobre nuestros más luminosos recuerdos. No sabemos ni la hora ni el día, tampoco nuestro delito. Ese campanario y aquellas casas que pugnan por guarecerse del vacío. Algo más de las 5 de la tarde y me informan que estoy condenado a muerte. Ninguna esperanza, teatro solo concurrido por el océano. Estos son de ese libro que te decía yo que se llama Aníbal Desamparo, ¿no? Ahora estos pedacitos, dice por ejemplo, no sabemos ni la hora ni el día, tampoco nuestro delito, algo más. Son fragmentos de las cartas de la gente, ¿no? Una de Russell, otro. Ah, mira, acá tengo uno dedicado al pelado. ¿Al pelado Díaz? Sí. Ah. Y se lo escribí, se lo mandé yo, ¿no? Entonces se llama así, pelado. En tu primera ausencia de cumpleaños, esta mínima semblanza, nuestro siempre recuerdo divino. 15 de septiembre de 2009. Adicto al vino, a los libros y a los tangos, peregrinó hasta la tumba de Chacarita y regresó eufórico. También fue un devoto del acero, del Che y de Fidel. Excelente cocinero y también dueño de casa. Bermud historiador, Michel antropólogo y el que escribe pueden dar fe de ello. Soy el Mayo Díaz, si sanaba siempre, recordando con nostalgia sus años por allá vividos, tierra del carbón y de los cuentos ásperos de Lillo. Irónico, irreverente hasta la insolencia con quienes detestaba, pero muy amigo de sus amigos, vivía en la Chango López. Cualquier tarde de domingo nos recibía con aquellas canciones de La Rosa Blindada. Escribió y publicó Los Mitos Derrotados. Al igual que el 73,
Su muerte no fue una sorpresa para él ni para nosotros. Ya lo sabíamos, pero todavía nos parece que nos encontraremos contigo, Pelado Díaz, por cualquier adoquín de Antofagasta. Qué bonito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, porque...